Hoy os vengo con uno de productos acabados. Va a ser cortito porque pretendo hacer varios vídeos de productos acabados y para que no se haga muy largo y que haya un mix de todo. Vale, pues son productos acabados en los que he mezclado maquillaje con cuidado, corporal, facial y de todo. Porque yo pretendía hacer productos acabados de maquillaje, productos acabados de cuidado corporal, pero al final va a ser un poco lioso, además se hace más monótono, así que vamos a empezar por partes. Acabado, el Dentalú este que va directamente a la basura con muchas ganas de haberlo acabado. Son 500 ml, se compra en el Lidl y pone que no tiene alcohol, que eso está muy bien, pero en realidad a mí me gusta con alcohol. Para la prevención de caries, de la placa bacteriana, de la encía roja y la formación de sarro. Tiene un sabor realmente horroroso y a mí no me ha gustado nada, nada. O sea, prefiero los del Mercadona 20.000 veces, o si no, pues claro, otros que cuestan como 4 veces los del Mercadona. Acabado, este limpiador que es como un exfoliante de Garnier, Pure Active, gel exfoliante energizante. Estas palabras de verdad. Desincrusta y cierra los poros, efectos refrescantes, extractos de pomelo, granada y vitamina C. A mí me parece que es uno de los mejores que he probado, son 150 ml, creo que no llega a los 4 euros, son, no sé, para pieles grasas y mixtas, oleosas, y está testado dermatológicamente. Me gusta muchísimo el grano que tiene, me parece que tiene un olor también estupendo y da mucho de sí, no hace mucha espuma, no, vamos, que la espuma que hacen es la normal, que tampoco se te pone la cara que para qué. Y bueno, no sé, creo que repetiré con él. Este sí me ha gustado bastante. Acabado, y os enseño solamente la caja porque me han tirado el botecito, el gel este de higiene íntima que se llama Velastina, de la marca Istin. Es muy muy caro, no volveré a repetir por eso. Este, claro, como todas las cosas caras que yo tengo son regalos, cuesta más de 12 euros. Y bueno, en fin, que ya os haré una comparativa con diferentes geles íntimos de diferentes marcas, contando un poco qué me parecen, ¿vale? Este me parece bien, yo es una cosa que tampoco... A ver, tiene que ser muy malo para que yo note que realmente va muy mal. Pero bueno, va bien, tiene un olor bueno. El botecillo es este de aquí. Ya os lo comenté en un vídeo de productos de cuidado de farmacia, me parece, que lo había comprado. Y bueno, pues promete... Es un gel de uso diario que previene y protege frente a las agresiones microbiológicas e irritaciones. Neutraliza los olores. Controla el pH fisiológico, ayuda a aliviar el picor y evitar la sequedad y bueno, y 8.000 cosas más que se supone que tiene. Me parece fantástico, pero ya os digo, caro en exceso, ¿vale? He acabado también de los supermercados Carrefour este gel que se llama Fórmula del Jardín, de la línea esta que tiene así como productos naturales y tal. Compré este, un tónico y un exfoliante corporal. Y bueno, pues tienen mucha fama, yo los veo normales, tampoco puedo decir nada especial de ellos. Es un crema de ducha ultranutritiva con extracto de aceite de argán, ¿cómo no? Aceite de argán. No sé si lo sabéis, pero tenéis una serie de aceites en el canal. Bueno, aceite de argán, aceite de cannabis, aceite de almendra y todos esos vídeos tienen un post relacionado en el blog. Con la información que os digo, pero bastante más ampliada para que el vídeo no se haga más pesado. Bueno, bien, o sea, ni fu ni fa, bien, nada, normal. Son baratillos también. De pasta de dientes he acabado esta, que sí me ha gustado, se llama Elmex. Protección contra las caries, remineraliza y protege los dientes contra las caries. Yo lo lío tan romper el sello, ¿no? Que me gusta bastante, que este sí, o sea, ya sabéis que mi favorita es la de Lace, pero ando probando una y otra. No hace demasiada espuma, no pica demasiado, tiene un sabor bastante agradable, no sabe a menta ni a cosas rarísimas, sabe a pasta de dientes, bien.
Y bueno, me parece que lo que promete no está mal, así que esta pues sí os lo aconsejo. Son 75 mililitros y se compra en farmacia. En mi búsqueda por el desodorante perfecto, pues bueno, he acabado este, el Billy Sensitive sin perfume. Ya sabéis que los busco siempre sin perfume. Y 24 horas, 0% alcohol, con seda hipoalergénico, eficacia y cuidado. Bueno, sabéis que los Billy suelen ser bastante fuertecillos, que antes los vendían en gana premio, como en barrita de crema. Y bueno, a ver, sí, funciona, no puedo decir que no funcione, pero para mi gusto sí tiene algo de perfume, muy ligero, pero sí tiene algo de perfume, y sigo prefiriendo el Moon. Estos son de los que tienen aluminio y tienen de todo, porque en realidad si no tienen aluminio al final no me funcionan 100%. Y como además también tenéis un vídeo en el canal sobre desodorantes en el que os explico un poquillo el rollo este de los desodorantes sin aluminio. Si puedo, os dejaré el enlace, os le dejaré la casita y todas esas cosas. Qué bien, que respecto a otros desodorantes que tienen otras marcas, prefiero este. En segundo lugar, después del de Moon, el gris. En cuanto a maquillaje, he acabado esta. Que no me he dado cuenta de que me gustaba tanto hasta que la he acabado. Es de la marca Rimmel, es la Matte Perfection, son 200 mililitros. Creo que cuando yo lo compré costaba 4 euros y ahora creo que cuesta 6. Mi tono es el Soft Beige y me parece una base de maquillaje fantástica. No sé qué tiene, pero deja la piel como luminosa, como iluminosa. Qué susto. Como luminosa, parece como que tuviera partículas de brillo, pero yo por más que la miro, es que en realidad no. Tiene dosificador, cosa que es fantástica. Yo no tiro los dosificadores por si acaso me viene algún bote sin él, porque me parece una estupidez. Y se adapta muy bien, el color es muy bien. Lo único que ocurre es que no es muy duradera. Tarda bastante en asentarse, se queda como unos 10 minutos como húmeda. Tiene un poco de transferencia, no. Ya digo, no es una base de larga duración, pero te deja la piel tan bonita que para lo que es para diario está bien. Si tienes la piel grasa, no te la aconsejo porque como que llega a darte un efecto glow excesivo, pero yo lo pienso repetir con ella porque además es súper barata y me parece que está genial. O sea, genial, genial, genial. Bien, el agua micelar limpiadora de la marca Carrefour, la Hydra S100, son unos 5 euros, creo que ahora lo han subido, 500 mililitros por unos 5 euros así. Pero, o sea, compré otro bote porque me parecía que estaba muy bien, no tenía así olor, era bastante ligerita, te dejaba la cara muy limpia, no te dejaba sensación de tener nada, ni de silicona, ni de espuma, ni de nada. O sea, me parecía genial. Además, hay muchas reviews sobre ella y todo el mundo opina igual, que es fantástica. Y compré otro bote. Este me ha durado meses, o sea, meses. Sale rentable, pero vamos. Pero entre medias, compré el agua micelar de Garnier y yo, amigo mío, aunque tiene un poquito de espumita, creo que está quitándole puesto a esta, porque el agua micelar de Garnier me sirve como desmaquillante, como agua micelar, como tónico y como de todo, mientras que esta como desmaquillante se me queda corta. Y la otra, o sea, es que no necesito nada más, ni para ojos ni para nada. Cualquier tipo de maquillaje, por muy intenso que sean los ojos, lo quita perfectamente, perfectamente. No me los daña, no me irrita. O sea que bueno, no es momento de hablar de la otra, sino de esta que está acabada. Pero que bueno, no está mal, pero la otra ha ganado puesto. En cuanto a maquillaje asqueroso, pues he acabado. Bueno, acabado, yo doy por finalizado, porque acabar creo que acabo pocas cosas. Esta laca de uñas número 10, de Dios sabe qué marca. No sé, creo que era de Deli Plus de hace 4.000 años, pero bueno, ya está, que la tiro. Y este pintalabios, que es terracota de Clinique, es un marrón que está. Que huele rancio, marrón naranjado. Y pinta todavía y eso, pero vamos, que lo dejo porque huele rancio. Y aunque bueno, puedes hacer como. Es que este pintalabios fue un regalo y puede tener perfectamente 15 años. O sea, no me matéis, pero puede tener 15 años perfectamente. Me da pena, tío, pero ¿qué hago? Es que huele a rancio, ya está feo. Es que no sé si os lo enseñé, pero ¿os acordáis que hice un vídeo de No es para tanto? Y en él sacaba este agua desmaquillante, súper desmaquillante de ojos, de la marca Sephora. Me parece que no, o sea, que no, o sea, para nada, que no sé de quién puede ser favorito esto, porque es carísimo, ¿sabes? Este bote no es carísimo, pero en relación, o sea, creo que costaba a lo mejor 3 euros, pero es que estamos hablando de 50 mililitros, mientras que por un poco más tienes medio litro. No me desmaquillaba, no me gustaba nada, o sea, nada, o sea, no vuelve a repetir jamás, no me gusta.
He acabado también, y os enseño las cajas porque los botes se me han acabado suicidando los dos. Estos serums, los super, ya famosos, porque vamos, cuando yo los compré no los conocía a nadie, los compré porque los vi ahí en Perfumerías Primo en un rinconcillo que ponía 1 euro y dije, oh, un serum por 1 euro, vamos a probarlo. Son de la marca Delia y yo probé, he comprado 3, pero he gastado estos 2, el tercero porque no está acabado, está por ahí. Este es el de vitamina A, E y F y este es el de ácido hialurónico. Este me vino con el gotero roto y tenía un trocito de cristal dentro. Este se absorbe por la piel instantáneamente, yo creo que es agua. Este no, este tarda un poquito más, es como un aceite, pero nada, o sea, se absorbe también súper rápido. A mí no me parecen malos ninguno de los dos, pero tampoco os puedo decir que yo haya notado grandes cambios espectaculares en mi piel. Supongo que como siempre hay que probarlo durante bastante tiempo para poder decir si los efectos que prometen se hacen realidad en tu piel o no. El de ácido hialurónico me gusta bastante más que este porque ya digo, es como una especie de gel muy ligero que en cuanto lo aplica desaparece. Pone que es 100% serum, que no tiene parabenos, que es antiarruga, que tiene ácido hialurónico y qué más pone. Bueno, que retrasa los síntomas del envejecimiento, la arruga, queda un alisado perfecto. Ingredientes activos: ácido hialurónico, hidromanil y extracto de arroz. Mira tú por dónde. Aplicar sobre la piel limpia, extender suavemente 2 o 3 gotas repartidas. 2 o 3 gotas, vamos, o sea, no, yo tengo que aplicar más, vamos. Puede aplicarse debajo de la crema, se aconseja aplicar por la noche 2 veces por semana. Yo me lo llego a aplicar todos los días y tampoco, yo qué sé, qué más da, ¿no? Cuesta 1 euro, vamos. Y dura una barbaridad. Son 10 mililitros y bueno, que sí, que lo aconsejo, que no puedo decir que sea un desastre, pero tampoco una maravilla. Y este pues pone que tiene Q10, la fantástica coenzima Q10, que también tienen las cremas del Lidl. Ya os dejaré también un vídeo sobre el asunto. También es parabenos libre de parabenos, perdón. Tiene vitamina A, E y F, antiarruga y... ¿qué más? Preparado concentrado creado para el cuidado intenso de la piel madura y cansada. Su fórmula nutritiva apoya procesos de rehabilitación y regeneración. Vitamina A, vitamina E, vitamina F, coenzima Q10, ácido omega 3, 6, 7 y 9. Bueno, como siempre digo, o sea, que puede ser que los tenga, pero que las cantidades en las que tenga estos principios activos en una crema tan tan barata, obviamente, son mínimas. Pero bueno, para bolsillos temblorosos, está bien. Y nada más por hoy. Producto acabado, finalizado. No sé, es que no entiendo de quién es favorito, porque no sirve.